Buenas noches. Hello, good evening, everyone. How are you doing? Hi. Hi. How are you? I'm fine, are you? Okay, I'm really good tonight, even though it is raining, but I think we are going to have a very good time here. Okay. Okay. Herman, right? Are you Herman? Yes, I am. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. My name is Carmen. Carmen. Okay. Carmen. Carmencita. Yeah. Of course, of course. Carmencita, okay. Yeah, Carmencita, claro que sí, Carmencita, me encanta Carmencita. Hello, good evening. Yo creo que alguien tiene Hello. Por ahí esto. Hello, good evening. Good evening. Hi. Hi. Hello, Karen Ines. Yes. Okay, welcome. Welcome to Thank your you. Class. Okay. Thank you. Here we go. Okay, people, here we are. Is it raining over there in your places? No, teacher. Hello, is it raining? ¿Está lloviendo? Yes. Oh, okay. Yes. Okay. Yeah. Here it's raining too. Okay. Welcome everyone to your first video conference. You see, I see some new faces. Yeah. Okay. There we are. There we are. Are you guys ready to start? ¿Estamos listos para comenzar? Are you ready to start? Yeah, how do you feel? ¿Cómo se sienten? A yes, ver. Teacher. Hello, Aníbal. Yes, how are you? Hello, Juan. Hello, teacher. Hello, how hi, are you hello, tonight? Teacher. Hi, Juan. Okay. Yeah. Hello. How was your day today? ¿Cómo estuvo su día ahora? Was it Hello, busy? Teacher. Hello. Hello. Hello, welcome, Catherine. Okay, there we go. Okay, people, we are gonna start this class. You know, we have to talk about the requirements about the course and, well, InstaFurb has a lot of requirements that are very important for us. Okay, we have to bold these requirements. Okay, and we want to agree. Queremos ponernos de acuerdo. Okay, we want to be aware. Okay, before anything else happen. Okay, así que me voy a presentar. Okay, I will introduce myself, and then we are gonna talk about the InstaFurb requirements. I think you had already a meeting, so we are going to just see some requirements, okay, that are very important in the classroom, remember. Okay, bien, me voy a presentar, okay, y después vamos a hablar un poquito acerca de los requerimientos de InstaFurb, okay. Esto es lo que acabo de decir en inglés por los que se me perdieron un poquito porque vi unos ojitos así que me miraban, pero ahí vamos, ahí vamos. Ya van a ver que al final de este curso, uff, va a decir, hey teacher, only English teacher, only English me van a decir, ya van a ver. Ok, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? A ver. Very good. Ok, nice, nice. Let's see. Just sorry, like I am busy. Are you busy? Yes. Oh, okay. Are you still at work? No. I'm feeding my dogs. Oh, okay. Okay, no problem.
Sí, porque eso es una de las cosas que vamos a hablar precisamente, fíjense. Vamos a ver. A ver, solo déjenme compartir un poquito la pantalla para que iniciemos. Okay. Felicidades a todos que ya lograron entrar al módulo 2. ¡Wow! Es un reto que vamos alcanzando paso a paso, ¿verdad? Así que vamos a iniciar. Solo quiero empezar compartiendo esto. Okay, so welcome everybody to your English for Work program, and you are in the basic module number 2, okay? Basic module number 2. My name is Carmen Idalia Beteta Molina, that's my name. Okay, you can call me Carmen, Carmencita, teacher, or teacher Beteta, so you can call me those ways, okay? So welcome everybody, and let me introduce myself and my studies, okay, my CV. This is my CV, okay? So I will switch into Spanish for everybody to get into this, okay? Bueno, mi formación universitaria pues es licenciatura en Relaciones Públicas y en Comunicaciones, ¿verdad? Tengo diferentes diplomados en mercadotecnia, en técnicas didácticas para enseñar todos los niveles de inglés, porque esa fue mi primera profesión, ¿ok? Ser maestra de inglés. He participado en diferentes capacitaciones, cursos, tanto impartidos por INSAFOR como otras a nivel superior, ¿verdad? Tratamos de estar actualizados, ¿verdad? Así que hemos aprendido acerca de la enseñanza en este siglo. Gracias a Dios lo aprendimos antes de que empezara la pandemia, ¿verdad? Y pues no nos agarró muy en curva, ¿verdad? Aunque realmente nunca habíamos estado en el barco, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia. Así que ahora, gracias a Dios, ya llevamos un poquito caminando, ¿verdad? En el barco, y pues estamos aún aprendiendo a utilizar los recursos que van saliendo, ¿verdad? Acuérdense que la tecnología es cambiante y cada vez nos ofrece más facilidades, ¿verdad? Estamos dispuestos a aprenderlo. Y pues lo más importante, y que es una de mis premisas después de haber estado en el curso, de hacer el inglés divertido, ¿verdad? Esa es una de las maneras de aprender, ¿verdad? En este caso, pues estamos en un curso de inglés para el trabajo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vaya a ser aburrido, ¿verdad? Ah, ok, de la oficina y venir a hablar de la oficina aquí. Claro, tenemos que aprender a hablar acerca de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de nuestro día a día, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vamos a ir aprendiendo algunas cosas que nos van a facilitar la comunicación everyday English, o sea, de todos los días. Bien, mi experiencia laboral, pues he dado clases en la Universidad Pedagógica, siempre en las materias de inglés, ¿verdad? En EduClase, que es una escuela también de idiomas, ¿verdad? También como docente, también he estado en la Universidad Centroamericana, en la UCA. También pues acá en inglés corporativo, ya llevo mi ratito también. Y pues fui maestra de fotografía, aunque he dejado un poco la profesión de lado, ¿verdad? Entonces nosotros todavía fue en el tiempo donde todo el proceso era químico, pero es la base, ¿verdad? De lo que ahora es la tecnología. Muy bien, esa soy yo, ¿verdad? Mi nombre pues es Carmen Beteta. Usted me puede llamar Carmen, Carmencita, teacher Carmen, teacher Beteta, o sea, yo le voy a entender, ¿verdad? Así que pues esta soy yo, y estoy dispuesta a ayudarle a usted a que logre el reto, ¿verdad? Que usted mismo se ha trazado, el objetivo que usted se ha puesto, que es aprender inglés como una segunda lengua, ¿verdad? Para poder comunicarse en su trabajo o buscar mejores oportunidades. Muy bien. Nuestra agenda para el día de hoy. Our agenda is that we are going to have this kind of greetings, okay? Then we are going to introduce ourselves also. Y
I will continue like this. We are gonna talk about the cars and the requirements, okay, from INSAFOR. Then we are gonna see the objectives of this course in general, okay? And then we are gonna have some classroom vocabulary, okay, vocabulary. Then we're gonna start with the introduction of unit one. And of course, the simple present tense, that's the base, okay? That's the base. Ok, bien, entonces nuestra agenda para el día de hoy va a ser, vamos, ahorita ya comenzamos con las presentaciones, los saludos, ¿verdad? Luego pues ahorita nos toca ver los requerimientos que debemos observar, ¿verdad? Para poder mantenernos como parte de estos cursos, ¿verdad? Recibiendo este beneficio. Pues vamos a hablar de los objetivos, los vamos a presentar, los del curso. Y obviamente de este módulo. Y luego vamos a aprender un poquito de vocabulario necesario acá. Luego pues vamos a introducir ya de una vez en la unidad 1, ¿verdad? Y vamos a tocar el Simple Present Tense. Todo el módulo 1 fue Simple Present Tense, así que vamos a continuar basando, ¿verdad? Y luego vamos a ir avanzando en the Simple Present Tense. Muy bien. Hablemos entonces de los requerimientos. Vamos a hablar de los requerimientos de INSAFOR. Ya todos estamos sabedores, ¿verdad? De que INSAFOR tiene requerimientos muy estrictos y muy específicos. Esto es con el objetivo de que haya un buen funcionamiento y un buen entendimiento, ¿verdad? Y usted pueda cumplir realmente sus objetivos. Y para hacerlo un poco más fácil, ¿verdad? El entendimiento. Bien. Primero, cuando usted se conecte, su nombre completo. Es decir, usted se inscribió con dos nombres, dos apellidos, o con un nombre y dos apellidos, etcétera. Según su DUI, así va a poner su nombre. Tal y como aparece, ¿verdad? Registrado en la inscripción de INSAFOR. Luego, en el caso de los oyentes, tuvieron que haber hablado con ustedes al principio, ¿verdad? De que no entran en el listado oficial todavía, pero siempre reciben un diploma de inglés corporativo, no de INSAFOR todavía, pero usted está avanzando en el conocimiento. Entonces, los oyentes tienen que agregar esa palabra, oyente, ¿verdad? Luego de poner su nombre, ¿verdad? La cámara debe estar encendida durante toda la sesión. En lo posible, tenemos que minimizar el sonido ambiente, ¿verdad? Comprendemos, ¿verdad? Que pues muchos están en familia, tienen sus niños ahí, no hay ningún problema. Yo siempre he dicho que a los niños, por favor, no me los regañe, ¿ok? No los regañe, mejor atiéndalos antes, ¿verdad? Atiéndalos, explíqueles que usted está en un curso y pues si hay alguien que pueda turnarse con usted, bienvenido sea, ahora toda ayuda es muy bien recibida para ustedes, pero tampoco es una molestia y que por eso vayan a decir, ay, es que los niños, es que el niño ayer estuvo haciendo bulla, no me voy a conectar. No, usted tiene que continuar, usted ya empezó, ya está inscrito, recibe el beneficio hasta el final, ¿ok? Bien, entonces, en lo del sonido ambiente, hay cosas que no las podemos manejar. Pasa el panadero y se oye. Pasa un bus y se oye una moto, ¿verdad? Etcétera. Se escucha. Los animalitos también, por favor, controlémoslos, ¿verdad? Démosles de comer. Si hay que sacarlos, nomás usted llegue en esos 5 minutos, hágalo, por favor, para que no los moleste, ¿verdad? Y no molestemos a los demás compañeros. Bien, la participación debe ser activa, totalmente activa. ¿Qué? Porque este es un curso online, solo me voy a conectar y voy a oír lo que dice la teacher. No funciona así. Aquí lo que funciona es que usted esté con su cámara encendida, participando, repitiendo, platicando con sus compañeros en el momento que se les da para poder hacer sus prácticas, ¿verdad? Y pues utilicen todo el tiempo que sea necesario. O el tiempo que se les facilita para poder practicar, ¿verdad? Entonces la participación, estas 2 horas, como hablábamos en otros cursos, son acá 120 horas, ¿verdad? Los que pasamos.
Entonces, perdón, son 40 horas, ¿verdad? Del curso, son 40 horas, son 120 minutos que pasamos diariamente acá. Aprovechémoslos al máximo, porque es un gran esfuerzo que están haciendo ustedes. Imagínense, después del trabajo, llegan a hacer la cena, le dan de comer a todos, y después planchan el uniforme, si lo dejan planchado, y si no, se desvelan planchando el uniforme, preparando su almuerzo, etcétera, ¿verdad? Entonces, aprovechemos este momento. Bien, hasta este momento, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? No, teacher. Ok, bien. No, entonces, pues ya sabemos que debemos conectarnos con los dos nombres. Así que, por favor, los que no se han conectado con sus dos nombres, con su nombre completo, ahorita se pueden poner sobre su video, su carita que aparece, su pantallita, y solo pasen por encima y les aparecen dos botones azules. Un botón de menú que tiene tres puntitos. Usted pone ahí en ese menú, despliéguelo y dice renombrar. ¿Ok? Renombrar. O cambiar nombre, dice. Rename, ok. Si usted lo tiene en inglés, rename. Si lo tiene en español, puede decir cambiar nombre o renombrar. Ok. ¿Lo hallaron el botoncito? No. Yes, teacher. No. Usted solo pasa el mouse, yes, teacher, sobre la pantalla, o sea, mueve el mouse ahí, ¿verdad? Y ahí le aparecen dos botoncitos azules sobre su video. Uno dice silenciar, ¿verdad? Y el otro es un botoncito azul que tiene tres puntitos. Eso es un botón de menú. Usted le hace clic en esos tres puntitos y ahí le va a aparecer, ¿verdad? Cambiar nombre para que todos tengan su nombre completo. Y el día de mañana igualmente, ¿verdad? Cuando usted se conecte, dígame, Juan Francisco. Solo como agregar, teacher, disculpe que le interrumpa. Ajá. Para los que estamos con teléfono. Ok. Ingresa... Dígame, Juan Francisco. ¿Dónde dice participantes? El nombre, al posicionarse sobre el nombre, los que... Estamos okay. Con teléfono. Ahí va. Solo era para agregarle Ok, gracias, Juan Francisco. Bien, la cuestión es que en el teléfono es diferente que en la computadora. Nos dice Juan Francisco que vayan al área, al botón de participantes, y allí ustedes se ponen en donde dice, hay una flechita, ¿verdad? Algo así, una flechita que también despliega eso. Se posiciona donde está su nombre. Okay. Y automáticamente le dice cambiar nombre o... Ok. ¿Sí se entendió? Yo lo pude hacer, muchas gracias. Ok, perfecto. Perfecto, sí, porque tienen que aparecer con sus dos nombres y sus dos apellidos o de acuerdo a cómo se haya inscrito según su DUI, ¿verdad? ¿Por qué se hace esto? Ay, ¿por qué friegan tanto? Dice, porque la teacher insiste. Es porque cuando nos hacen una auditoría, debemos identificar a cada participante, ¿verdad? Entonces, para identificarlo, ¿verdad? Obviamente, pues necesitamos, imagínense los homónimos, ¿verdad? O alguna otra situación que se pueda presentar, ¿verdad? Lo tenemos con un alias ahí, ¿verdad? Entonces, no. Necesitamos que puede pensar que es otra persona, ¿verdad? El que está recibiendo el curso y no el que se inscribió. Bien, vamos a continuar entonces. Ya los veo que ya todos tienen su nombre completo. Bueno, algunos no, pero ya vamos a revisar cuando yo les pase lista. Bien. La asistencia debe ser al 100% de las clases. No solamente se toma como válida la asistencia, que porque está ahí conectado, ¿verdad? Sino que pues debe de cumplir la clase completa, ¿verdad? La clase completa pues también indica
participación, ¿verdad? Y se cuenta por minutos conectados, ¿ok? Es un sistema directamente de INSAFORP en donde se cuenta, ¿verdad? Los minutos en que usted estuvo conectado a la clase y así le va bajando el porcentaje de asistencia. Entonces, tengamos eso pendiente para que no le baje su 100%, ¿verdad? La asistencia se toma en tres ocasiones. A las 8 nomás entramos, a las 9 y a las 9:55 para poder finalizar a las 10. ¿Okay? También es necesario que usted diga presente cuando se toma la asistencia. ¿Okay? Yo digo su nombre, usted dice presente. O en inglés, you can say present or you can say here. ¿Okay? It's okay. Pero en ese momento que usted dice presente, debe estar su cámara encendida y verse que es usted, ¿verdad? El que está contestando. Bien. Existe una, un beneficio, ¿verdad? Que ofrecemos es que al final de la clase hay 10 minutos disponibles para una sesión uno a uno para poder hacer consultas. Eso es con base en la lista, ¿verdad? Con base en la lista. Entonces, estas sesiones son para los que están en el listado oficial, ¿verdad? Cada participante pues se le da los 10 minutos para que pueda aclarar sus dudas con el facilitador, ¿verdad? Y pues alguna situación, duda, opinión, etcétera, es el momento para que usted lo pueda hacer. Con eso no quiere decir que usted no va a hacer preguntas en la clase. Claro que sí, todos pueden hacer preguntas en la clase, ¿verdad? Bien, los permisos. No hay permisos. ¿Ok? No hay permisos disponibles. La teacher no puede decir, ah, va, está bueno, no venga. No puedo. No estoy autorizada para eso. Como decíamos al principio, la asistencia debe ser al 100% de las clases. Así que hay que ver, ¿verdad? No les toque, bueno, si hay que cancelar alguna situación, una cena, qué sé yo, que no sea muy importante, ¿verdad? Usted tiene que estar aquí en la clase para no perder su porcentaje de asistencia. Porque son tres cosas las que se toman como calificación de este curso. La asistencia es uno y la otra es tareas y evaluaciones. Dígame, Alma. Ahí tenía una duda yo, porque vaya, entendemos lo del el tema de la asistencia y que hay que estar siempre al 100%, pero ¿y si surge algún motivo de salud o algo? Ah, mire, en ese caso usted me debe de informar, ¿verdad? Que usted no va a estar, ok, me informa. No quiere decir que usted tiene que se le toma como que ha asistido, sino que queda vacío siempre, ¿verdad? Pero por lo menos estamos nosotros los facilitadores, estamos sabedores de que usted no se presentó por una situación de emergencia y con gusto la podemos ayudar a ponerse al día, a darle cuáles fueron las tareas, etcétera. Además, también les recuerdo que cuando así les pase, ¿verdad? Que una emergencia extrema, ¿verdad? Ustedes vean su plataforma, en la plataforma va a aparecer el video de la clase anterior, usted se pone al día, ¿verdad? Realiza las tareas, etcétera. La cuestión es que se dice no permiso, Alma, porque a veces se confunde. Ah, yo le avisé a la teacher y la teacher me dijo, va, está bueno, entonces no me va a bajar mi porcentaje. No siempre le va a bajar. Lo que hacemos es que, ok, yo le ayudo, ¿verdad? En el sentido de que le facilito el contenido o algún archivo, alguna cosa que sea necesaria para que usted se pueda poner al día. ¿Ok? El porcentaje siempre baja, Alma. ¿Ok? Teacher, dígame. Una pregunta, va, digamos, y si en una ocasión yo vengo un poquito tarde de trabajar, esa es mi pregunta. Va, el 100%, pues obviamente serían los 120 minutos de la clase, ¿verdad? Pero hay un porcentaje, digamos, es que no quiero decir aceptable, pero es hasta cierto punto aceptable la porque si no ustedes se me van a confiar y van a decir, ah, pues sí, y al final no les va a dar el porcentaje para pasar. Entonces,
siempre mantengámonos en la idea que lo más pronto posible usted se conecte es lo mejor, ¿ok? Para tener salvado eso, ¿verdad? Ahora, si usted viene tarde, inmediatamente usted llegue, usted se conecta, ¿verdad? Usted se conecta y continúa con la clase, ¿verdad? Pero siempre háganos saber, ¿verdad? Siempre háganos saber que por tráfico, que por alguna situación, pues usted no se ha presentado temprano, porque yo tengo que dejar observaciones, porque a la hora de una auditoría van a decir, y Wendy, ¿qué pasó? No entró a tal hora, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si la teacher puso alguna nota, si avisó, ok, todo eso es parte de la participación y de la responsabilidad para ser tomado en cuenta en el siguiente, ¿verdad? O sea que el 100% de las clases es obligatorio, ok. Ahora, si usted va bajando, obviamente no es que va a bajar a 60%, o sea, entonces no recibió el curso, ¿verdad? Entonces no, se refiere a que usted puede minutos, ¿verdad? Minutos o un día, ¿verdad? Que no pudo venir, son 120 minutos que se descuentan, ¿verdad? Entonces no quiere decir que vamos a ser inflexibles nosotros, no, somos muy conscientes de que cualquier cosa puede suceder y que pues también llegan tardecito, ¿verdad? En algún momento. Bien, continuamos, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Yes. Bien, entonces, decíamos que la asistencia es una parte de su evaluación. Ahora, es necesario que en la plataforma usted realice las tareas y las evaluaciones para que pueda completar el curso satisfactoriamente. Esta es la segunda parte y es una de las principales, o sea, las tres son igual de importantes. A ver, en este caso, el 80% en promedio de tareas y evaluaciones, se dice un 8, ¿verdad? Pero en realidad, es mucho para bajar a esa calificación, ¿verdad? Entonces, no. Usted va a ir haciendo sus tareas, nomás termina la clase, usted presenta su tarea, la sube. Donde dice submit, usted la sube. Si usted quiere adelantar, puede adelantar. No hay ningún problema, ¿verdad? Si usted se siente capaz de hacerlo. Y así, si no le salió bien, no hay problema, porque usted lo puede volver a hacer y el sistema le va a agarrar la última calificación como válida, ¿verdad? Entonces, póngale que la primera vez que la hizo, no logró completar todas la que seguía, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya cuando pasa la clase, usted dice, ah, esto era, si usted ya viene como sabedor de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? En la clase. Bien, ahora, las tareas, usted las va a hallar en la plataforma, ¿verdad? Están justo después de cada clase. ¿Todos pueden ingresar a la plataforma? ¿Ya todos ingresaron a la plataforma? Yes. Ok. Yes, teacher. Yes, teacher. Solo, yes. Dígame, yo María. Cuando ingresé no me dejaba ver ningún módulo, solo el que yo ya había hecho anteriormente. O sea, el módulo de ahora no me dejaba ver. No sé si es después de clase que se va a habilitar. No, ya tiene que estar habilitado. Uh-huh. Ya tiene que estar habilitado. Exacto. Vuelva a intentar. Exacto. Y si no, yo le vuelvo a decir mañana. Ok, sería Marian, ¿verdad? La voy a anotar para estar pendiente. Ok, there we go. Gracias, teacher. Ok, vamos a ver, entonces, para servirle, Marian, a todas las tareas de los temas ya cubiertos, tienen que estar completas antes de, en este caso no es viernes, es cada miércoles. ¿Por qué? Porque estamos iniciando en miércoles. Si iniciáramos el lunes, sí fuera el viernes, ¿verdad? En este caso es miércoles, ¿ok? A la medianoche, ¿ya? Es decir, los temas ya cubiertos se refiere a la unidad, ¿ok? No es que hasta el miércoles voy a hacer yo, miren, se me quedé transparente en el video, permítanme un momentito. ¿Verdad que me quedé solo mi carita, se ve? Sí.
perdonen. Cuando vino anoche, parece que esta noche no va a venir tampoco. Esta organización nadie se sale por su propia cuenta. Así que póngase. Y recuerda su nombre. Ok, ahí estamos, hoy sí. Ah, era un cable, fíjense, de la camarita. Ok, bien. Vamos a ver entonces. Ok, bien. Estábamos hablando siempre de los requerimientos, ¿verdad? Déjame llegar ahí. Y entonces estábamos hablando de que tiene que ser día miércoles. No quiere decir de que usted no lo va a ir haciendo cada día. No, al contrario. Cada día debe de realizarlo. Si por A o B usted se atrasó, entonces usted tiene que contar que el miércoles de la siguiente semana ya tiene que estar subido todo, ¿verdad? Es como nuestro tiempo límite por unidad, ¿verdad? Son 5 clases por unidad. ¿Verdad? Bien, entonces la fecha límite para terminar el primer examen, ¿verdad? Que es el intermedio de las primeras 2 semanas, es el día miércoles 11 de mayo. Eso nos indica que el 10 de mayo, no lo sé, no recuerdo, sería sueto, ¿verdad? La fecha límite para terminar el examen final, el último examen, es el 25 de mayo, que es nuestro día en que finalizamos el curso también. Ese día, de una sola vez, apártenlo, todos tienen que estar presentes, oyentes y no oyentes, ¿verdad? Porque ese día hacemos la encuesta de satisfacción, que es la tercera, el tercer aspecto que se toma en cuenta para cada, para poder ser promovido al siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, miércoles 25 de mayo, el último día, es indispensable su presencia. El manual, todos en su plataforma pueden accesar, hay un label, hay un botón en donde aparece su manual, ¿verdad? O su material que vamos a estar usando, nuestro libro, ¿verdad? Bien. La plataforma que usamos, pues, es Zoom, ¿verdad? Solo un detalle más que es muy importante, este último que dice acá: no se utiliza material de terceros en ninguna sesión, es decir que por los copyrights, ¿verdad? Y que esto queda en YouTube, no podemos estar presentando videos de otras escuelas, etcétera, lo que podemos encontrar en YouTube, ¿verdad? Aquí utilizamos nuestro propio material, ¿verdad? Entonces, espero que eso se comprenda, ¿verdad? Bien. Son a través de la plataforma de Zoom, nuestra clase presencial, digamos, pero es online, ¿verdad? O sea que sí, que tienen que estar ahí conectados y con su cámara encendida, ¿verdad? Vamos a aprender a utilizar nuestro botón de silencio. Cada vez que, por ejemplo, usted sienta que en su background, en su fondo, haya bulla que pueda molestar a sus compañeros, por favor, póngale silencio, que también es mute, ¿verdad? Es muy importante que utilicemos esto, porque siempre puede ser que se nos olvide y decimos una palabrita salvadoreña por ahí, ¿verdad? Y pues ya se oye un poquito terrible, ¿verdad? Entonces, ajá, sí, o alguien allá, por allá al fondo gritó algo que no queríamos oír, ¿verdad? Alguna intimidad, qué sé yo, hay que procurar, ¿verdad? Hay que procurar usar el botón de silencio, ¿verdad? A tiempo, porque lo usan después que ya han dicho, ¿verdad? El problema, entonces no, antes, acuérdense, cuando usted necesite. O a veces se oye que le están gritando, sí, anda, trae la pupusa, po. O sea, y no, ¿verdad? Entonces necesitamos que esto sea formal, ¿verdad? Que esto sea muy formal. Bien, vamos a ver, la cámara, pues tenemos por ahí una camarita donde dice video, ¿verdad? Tenemos un icono, ya han usado esta plataforma, entonces
ahí donde está el icono, dice detener video o encender video. Ahí hay una flechita, ¿ok? Cuando usted esté teniendo problemas, en esa flechita pone configurar video y ahí usted se va siguiendo los pasos para poder encontrar cuál sea su problema. Puede ser que su cámara no esté siendo detectada, etcétera. Pero ese ya es responsabilidad suya que se presente su video, ¿verdad? Bien, tenemos una herramienta que se llama chat. Todos conocemos el chat, ¿verdad? Ese lo podemos utilizar para preguntas, ¿verdad? También lo usamos para dictados, ¿verdad? Lo usamos para platicar, ¿verdad? Para actividades escritas, ¿verdad? Para actividades escritas. Y por medio del chat también nos compartimos documentos, nos compartimos links, ¿verdad? De, por ejemplo, lecturas o alguna cosa que vayamos a realizar, ¿verdad? Tenemos también los breakout rooms, que son los espacios en donde vamos a practicar. En grupos pequeños, nos vamos a separar, ustedes van, practica y luego pues regresa. Ese es un tiempo sumamente especial y tiene su propia regla. ¿Cuál es la regla? Que usted va a lo que va. Por lo tanto, antes de que la teacher les diga, va, ok, y presiona iniciar las sesiones en el breakout room, usted va entendido y sabedor qué es lo que va a ir a hacer allá. ¿Verdad? No llegar allá sin haber entendido la actividad y que empiecen a buscar y usted lo tiene el material y usted lo tiene, lo agarró, le agarró el screenshot. No, ¿verdad? Hay que estar listos para ir con el material necesario para hacer la actividad, ¿verdad? Porque si no se pierde ese pequeño tiempo, se pierde el objetivo y no realizan la actividad. Y eso pues les genera a ustedes mismos molestia, ¿verdad? Porque se perdieron en ese tiempo, ¿verdad? Entonces queremos que esto sea lo mejor posible. Ahí cuando estén en los breakout rooms, hay un botón que dice Ask for Help, ¿ok? Para llamar al teacher. Entonces usted presiona ahí y automáticamente me tiro un mensaje y yo voy ahí a su sesión, ¿verdad? A su salón para que podamos resolver las dudas necesarias. Bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Ya se agregaron todos al grupo de WhatsApp? No question, teacher. Ok. Ok, Aníbal. ¿Ya se agregaron todos al grupo de WhatsApp? Sí. ¿Sí? Yes. Okay, yes. Perfecto. Yes. Bien, voy a dejar de compartir. Voy a tomar la asistencia. Okay, I'll call the roll. You please turn on your cameras. And when you hear that I call your name, then you say present. So let me go there. Y de una vez me dicen si su nombre está completo. Please tell me if your name is correct. Okay. So one second. Okay, here it is, but I cannot visualize this thing. Okay, here we go. Again. All right. Alma Verónica Castro de Serrano. Sí. I think I hear. Presente. Okay, thank you very much, Alma. I could barely hear you. Okay. Thank you. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present, teacher. Okay. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present, teacher. Okay, Georgina. Present, teacher. Welcome. Germán Enrique González Valeriano. Present, teacher. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Present,
Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. Okay. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present, teacher. Okay. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Catherine Stephanie Santos Granados. Present, teacher. Okay. Kelly Marisela Díaz Lozano. Manuel Edilberto García Meléndez. Present. Marian Scarlett Rodríguez Luna. Present. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Okay. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Okay. Wendy Lisette Gómez García. Present. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present, teacher. Jensi Dinora Canales Reyes. Present, teacher. Okay. Carmen Inés Montes de Fernán. O Fermán. Fermán. Okay. Present, teacher. Okay, Carmen. So you, we share our names, right? Okay. Lady Yolivet Cruz Guzmán. Lady Yolivet Cruz Guzmán. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present. Okay, there we go. Okay, bien. Ya los conocí a ustedes porque acabamos de pasar lista, ¿verdad? ¿Se fijaron todos en sus compañeros? ¿Sí se fijaron? ¿Ya se conocían ustedes antes? Algunos sí. Ok. Se alegraron donde se vieron, ¿verdad? ¿Cómo estuvo la Semana Santa? Estuvo bonito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi salud. Por mi salud. Oh, okay, Dan. Sorry to hear that. Delicate. Okay. Okay. Was it a complicated week? Okay. Complicated week. Okay. Yes. So sorry. What about everyone else? ¿Qué tal los demás? Thanks. For me. Herman. Excellent. Okay. Excellent. Where did you go? ¿Visitó algún lugar? Revelation sec my son. Oh no way. Oh my god, congratulations. So you're expecting you. A baby. Okay, now you know Thank that it is a son. Okay, great. Very good. Well, I'm excited for you. Okay. Yeah, me emociono yo. Okay, I think everybody gets excited too, right? Okay. Well, congratulations, Herman. Ok, here we go. Bien, vamos a comenzar entonces. Son las 8:43. Hemos tomado el tiempo suficiente para poder hablar de los requerimientos. Creo que ya todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien, ahorita en la plataforma
No hay actividad, no he subido actividad porque es la primera videoconferencia. Quiere decir que a partir de la segunda videoconferencia ya vamos a poder tener actividades, ¿verdad? De discusiones o de preguntas en la plataforma. Hasta que esté subido el primer video, que sería este, entonces ya vamos a poder accesar. Muy bien. So, let's start. A ver, ¿qué esperan ustedes del módulo 2? What do you expect from module 2? What are you expecting from module 2? A ver, ¿qué esperan del módulo 2 ustedes? A ver, Kelly, what do you expect from module 2? Pues seguir aprendiendo y adquirir mejores conocimientos acerca del idioma para así poderlo hablar de una manera más fácil. Great, great. Okay. Tell me, Carmen. Speak a little. Hablar un poquito más. Okay, to speak more fluent. Okay, very yes. Good. Mm-hmm. What do you expect? Let's see, Isidro. Mis expectativas son mejorar mi pronunciación, mejorar mi vocabulario, incrementar el vocabulario. Okay. Para mejorar las conversaciones. Very good. Very good, Isidro. Okay, I hope we are going to get that objective, okay? We are going to get that goal. Okay, I see Manuel Edilberto. What do you expect from module 2? Aprender y poner en práctica todo lo que nos enseñan. Okay, very good. Very good. Bien, entonces, la teacher está dispuesta a que alcancemos sus objetivos, ¿verdad? Pero la mayor parte la van a poner ustedes, ¿verdad? La mayor parte la van a poner ustedes con su esfuerzo, ¿verdad? Y dedicación, yo sé, todos estamos ocupados, pero debemos por lo menos mantener el hilo, ¿verdad? De la clase y poco a poco eso se va a ir quedando, ¿verdad? Eso se va a ir quedando. Bien, vamos a ver entonces, comencemos por acá con un poco de vocabulario que vamos a usar. 3-4 cositas, ¿ok? Para la clase online, ¿ok? De aquí para allá, después de haber visto lo que vamos a ver, esas frasecitas se van a oír aquí en la clase, ¿ok? Ustedes las van a usar inmediatamente. Ok. Here we go. This is some online classroom vocabulary. Okay, vocabulary that we are going to be using. Okay, así que para preguntar cómo se dice algo, okay, vamos a usar estas dos preguntas. Yeah? Vamos a decir, how do you say, y decimos la palabra en español y le agregamos en English. Vamos a ver un ejemplo. How do you say ventana in English? How do you say ventana in English? Okay, usted me puede decir, teacher, how do you say ventana in English? Okay. A ver, todos repitiendo esta pregunta. How do you say ventana in English? How do you say ventana in English? Excelente. Y entonces ya no vamos a oír, teacher, ¿cómo se dice ventana en inglés? No, ¿verdad? Ya vamos a decirlo así. How do you say, y dicen la palabra, computer. Okay. How do you say computadora en inglés? How do you say cámara en inglés? How do you say lentes en inglés? Okay. Si en el momento yo no me acuerdo, no hay ningún problema. Puede el que se recuerde, lo va a decir. Miren, a veces es tanto, ¿verdad? Que uno está chuchu, 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 y entonces de repente se queda en blanco cuando le dicen, teacher, ¿cómo se dice tal cosa? Y uno, sí, permítame. Ok, pero no es cuestión que tal vez uno no lo ha utilizado, sino que en el momento, pero siempre
alguien tal vez lo conoce, ¿verdad? O colabora con la parte técnica, ¿verdad? Ajá, ahí siempre hay buenos técnicos que tenemos aplicaciones de muy buen, de buen uso, ¿verdad? Bien, how do you say, y ahora, si queremos saber cómo se dice algo en inglés, ok, usted lo leyó en inglés y quiere saber cómo se dice en español, then you say, how do you say window in Spanish? How do you say window in Spanish? Ok, vamos a ver todos. How do you say window in Spanish? Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña práctica. A ver, Juan Francisco, pregúntele a algún compañero, escójalo usted, y usted le pregunta cómo se dice alguna palabra de las que ya conocen en español, cómo se dice en inglés. Vamos a ver. Mr. Germán. Ok, vamos a ver, Germán. Ok. What do you say puerta in English? Door. Excellent. Very good. Very good. Vamos a ver, Rebeca, pregúntele a algún compañero suyo acá cómo se dice algo en inglés en español. Mr. Henry, how do you say pencil in Spanish? Aha. Se nos perdió por acá. Mr. Henry, you said, right? Hello. Rebeca le preguntó a Henry, ¿verdad? Yes. Okay, Henry, Rebeca is asking a question. How do you say pencil in Spanish? Pencil. Lápiz. Great. Y estas dos frases van a ser, estas dos preguntas las vamos a estar utilizando constantemente, ¿ok? Bien, vamos a ver la siguiente. La siguiente es, si usted quiere hacer una pregunta, ¿ok? Si usted quiere hacer una pregunta, diga, I have a question, ¿ok? I have a question, ta, 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 ta. O sea, ta, 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 ta means the question, ¿ok? So, I have a question. How do you say window in Spanish? Okay, that could be a question, right? I have a question. Then you say your question. Como para llamar nuestra atención, ¿verdad? Y o la atención de algún compañerito que usted le quiera hacer una pregunta, okay? A la hora de las prácticas. I have a question. Significa, tengo una pregunta, okay? Bien, si usted necesita que algo se repita o que su compañero repita algo que dijo o no entendió usted qué es lo que se dijo, entonces you can ask, can you repeat that please? Can you repeat that please? Okay, can you repeat that please? Vamos a ver todos diciendo esa pregunta. Can you repeat? Can you repeat that, please? Excellent. Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Excellent. Ahora, ¿hay alguna pregunta con esto? ¿Vamos bien? No. Okay. There we go. Para preguntar, por ejemplo, en los breakout rooms, ¿verdad? Usted ya puede empezar a usar estas. Cuando usted quiere preguntar cuál es la respuesta, then usted pregunta, what is the answer to question number one? For example, what is the answer to question number two? What is the answer to question number seven? Okay. A ver, todos diciendo esta pregunta. What is the answer? What is the answer to question number? Answer to question number.
Number y ustedes ponen el número, ¿verdad? De la pregunta que están resolviendo, ¿verdad? En el manual, por ejemplo, o en el libro, o en el ejercicio, en la worksheet. Entonces, what is the answer to question number one, for example? Okay, vamos a ver. Ajá. Dele Isidro, go ahead. What page are we in? Ajá, eso significa que estamos preguntando el número de página en que está, estamos trabajando en el manual, ¿verdad? What page are we in? Okay. Para que no digan, ¿en qué número es? ¿En qué página? No. What page are we in? Okay. What page are we in? Vamos a ver, quiero escucharlos a todos. I want to hear you. What page are we in? And I think this is the last one, okay? Esto ya es lo último, pero es muy importante. Si usted se desconectó por algún motivo involuntario, ¿verdad? Que por la red, qué sé yo, se le acabó la batería, whatever, you can just say these two phrases. I'm sorry, I got disconnected. Cuando ya usted vuelve a entrar, ¿verdad? I'm sorry, I got disconnected. I'm sorry, I got disconnected. Ajá, también puede poner eso en un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Si sus compañeros o yo vemos que usted se desconectó por involuntariamente, ¿verdad? I'm sorry, I got disconnected. I'm sorry. Sorry, I got disconnected. Excellent. Now repeat after. I'm sorry, I got disconnected. I'm sorry, I got disconnected. Que se oiga este ED, porque en este sí debe sonar, miren, disconnected. Okay, bien. Disconnected. Excellent. Si usted quiere chequear el sonido de audio, ¿verdad? O me quiere decir a mí, hey teacher, no se oye, encienda el micrófono. Me puede decir, en vez de decir todo así en español, you're muted, okay? You're muted. Okay? You're muted. Si usted quiere preguntar si lo escuchamos, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Estas son dos frases separadas, miren. Estas son dos frases separadas. Si usted quiere preguntar. Can you hear me? Exactly. Can you hear me? Y si usted me quiere decir o le quiere decir a algún compañero, hey, encendé el micrófono. No, le vamos a decir, you're muted. Ok. Le vamos a decir, hey, estás en silencio, ¿verdad? You're muted. Ok, there we go. Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta hasta dónde vamos? No, there is no. No, teacher, no. Very good. So now let's talk about the module, okay? Let's talk about this module too. We have four units in our module, okay? And your manuals or handbooks, then you are going to find four units, okay? Four units. Number one is work-related events. Work-related events. Esa es la unidad número uno. Okay. Unit number two is ongoing activities at the workplace. Ongoing activities at the workplace. Unit three will be scheduled events at the workplace. Okay. Scheduled events at the workplace. And then unit four is tech support. So it means that we are going to learn how to express ourselves talking about our daily routines or things that we do related to our jobs, okay? To our jobs.
Also, we are going to learn to talk about things that in our function or in our roles, we are going to do, okay? Like ongoing activities, right? We are going to talk about our schedules, our scheduled events in the workplace, scheduled events in our agendas, okay? And also we are going to learn in tech support how to report a problem, okay? How to report a problem. So this is our first class. We have to start with unit one, right? Even though the general objective for the whole module, este es el objetivo general de todo el módulo, okay, que lo estaba diciendo yo hace un momento. We have to describe events and activities at the workplaces. We're going to try to do this face to face, by telephone conversations, or maybe in other work situations. Maybe we are communicating through emails or texts, right? Because now we are not only using the phone calls or face-to-face that we go to visit the place. No, we use texts, we use these kind of platforms, etc., right? Online meetings, okay? That will be another work situation, right? Another work situation. So let's continue then, and let's talk and let's start with unit one, okay? This is our first unit, work-related events. Okay, hoy sí. Ya hablamos bastante, hablé bastante, ahora van a hablar ustedes, okay? So unit one, work-related events, and let's go to see our objective. This is our class objective, okay? Let's see. Jose Arnoldo, could you please read the objective? Para ser honesto, no le entendí. Only reading, only read. A ver, leer, nada más. Leerle el objetivo. Exactamente, el objetivo de la clase. Participating will be able to explain the how they do in their daily routine, just as in their workplace. And they hear every day, like using simple present tense. Thank you very much. Now let's listen to Marianne. Please read the class objective again. Repetirlo. Yes, please read it again. Okay, participating will be able to express things that they do in their daily routine, just as in their workplace and in their everyday life, using simple present statement. Excellent. Thank you very much. Thank you. Okay. So now let me read the class objective. You are the participants, okay? So participants will be able to express, ustedes van a poder expresarse, okay? Diciendo cosas que ustedes hacen en su rutina diaria, that you do in your daily routine, okay? Just as in your workplaces and in your everyday life. So to talk about the routines, we are going to talk about the simple present statements, okay? Simple present statement. Y eso sería nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Simple present statements, okay? Nuestro objetivo es usarlas, okay?
usarlas. Pero, ¿qué es el tiempo presente? A ver, ¿para qué se usa el tiempo presente? Vamos a ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué expresa el tiempo presente? Vamos a ver. Si yo digo, por ejemplo, yo leo un libro. Lo que estamos haciendo. Ajá. Lo que estamos haciendo. Parecido. Daily activity, teacher. Daily activities, okay. Daily activities, things that we always do, okay. Cosas que siempre hacemos. Por ejemplo, si decimos, porque cuando decimos que las cosas que estamos haciendo, entonces ya ese ya es otro tiempo, okay. Siempre es el presente, pero el presente inmediato, ¿verdad? Pero no, estamos hablando del presente simple, okay. La acción está ahí. Y siempre va a suceder. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de que yo me levanto, usé un verbo, ¿ok? ¿Cuál era el verbo? Levantar, ¿verdad? Levanto. Ok. Entonces, para poder decir que algo está en tiempo presente, necesitamos una conjugación de un verbo, ¿verdad? Y un verbo es una palabra que expresa acción, pasión o estado. Eso lo aprendimos hace mucho, pero recordémoslo ahorita. Okay, para que nos ubiquemos que vamos a expresar las cosas que hacemos, no que estamos haciendo, sino que hacemos diariamente o como un hábito o cosas que siempre son y serán así, okay? Así se usa el tiempo presente. Vamos a ver entonces. Yo les voy a hacer una pregunta, okay? I'm going to ask this question. And everybody, please think. Todos, por favor, pensemos. What are the three first things you do on Mondays? Vamos a ver. What are the three first things you do on Mondays? Y usted me puede preguntar, tres cosas que hago los lunes. Ajá. ¿En la casa o en el trabajo, teacher? Ah, ok. Por eso tiene acá. Piense, si usted me va a decir at home, ok, then think about your home, ok? And then, if you want to tell me about your workplace, then you tell me about your workplace, ok? So, what are the three first things you do on Mondays? ¿Cuáles son las primeras tres cosas que usted hace cada lunes? Vamos a ver. O los lunes. Let's start. In your workplace, I checking email. Okay. I call. Vamos a utilizar el tiempo presente, entonces no se modifica el verbo, ¿verdad? Check email. Okay, very good. Aha. What else? Admitting. Attend a meeting. Okay, very good. At home, I wake up. Okay. ¿Y podemos decirle algo más? Porque todos los días despierta, ¿verdad? Entonces, para hacerlo así como específico, que despierta de tal forma el día lunes, I wake up at 5 a.m. O'clock. Okay, there we go. 5 o'clock a.m. There we go. I wake up at 5 a.m. Very good. Every Monday, right? Okay. What else do you do? Tell me. I have English class at 8 p.m. Okay. Every month. Okay. Very good. What else?
A ver, exprimamos ahorita todos los recuerdos de todas las actividades. I go to the my work. Okay, very good. I go to work. Okay. I go to work. Very good. Mm-hmm. Y cuando llegan al trabajo, a ver, ya tenemos dos adelantadas acá. Miren, check email, attend a meeting. ¿Qué otra cosa? What else? Teacher, I resolve problem. Okay. I resolve problems. Okay. Oh. Mm-hmm. Alguien me estaba hablando. Vamos a ver. Teacher. Dígame. Tell me. I make a report at my work. You? I make uh-huh. a report. Okay. Very good. My work. Okay. ¿Usted lo prepara? ¿Usted lo escribe? ¿Usted lo hace en la computadora? ¿O cómo? ¿O lo escribe a mano? Yes, I prepare. Very good. I prepare a report. Okay, very good. Is it a weekly report? ¿Es weekly? ¿Es semanal o este reporte en día lunes? ¿Usted lo presenta? I can hear you. Can you hear me now? Okay, very good. I prepare a report. It's okay. Now, let's see. ¿Alguna otra cosa, a ver? I answer calls. Very good. Okay. Yes. Hay interferencias con el internet, teacher. I'm sorry, I got disconnected. Okay. Okay, no problem, no problem. I list my tax. I? List my tax. My list. Is that correct? Yes. Okay, hoy sí. Lo que pasa es que sí tiene. Es que creo que alguien tiene interferencia y nos afecta cuando abre el micrófono, no sé. Sí, ya probé yo en el mío y creo que lo tengo bien. Ajá. How do you say orar in English? Orar, pray. Yes. I pray. Uh-huh. Pray. Oh, I pray before start. Oh, at work. In your workplace. In your workplace. Okay. I pray before. Before. Uh-huh. Starting. Okay. Mm-hmm. Very good. Very good. It's very important too. Teacher? Tell me, Carmen. Teacher. In the workplace? Uh-huh. I printer. I? Pardon. I printer. Pardon. Printer. My agenda to week. Okay. My, ahora vamos a aprender otra palabra para poder decir cosa que hace semanalmente. Okay. Okay. Weekly. Okay, weekly agenda. Okay, I print my weekly agenda. Okay, bien. Ajá, dígame, tell me. Checking list, teacher? No. I want to get. Pasar lista, teacher.
Oh, thank you very much. Thank you. Yes, I have to call the roll 3 times every class. Okay, yo tengo que pasar la lista 3 veces en la clase. Y normalmente a mí se me olvida. Okay, así que por favor, gracias. Por favor, acuérdenme cuando lleguemos a las 9. Yo trato de estar pendiente, okay? Pero gracias. Voy a dejar de compartir en este momento. Ok. Aunque estas me iban a servir. Vamos a ver cómo hago acá. Finalicemos, teacher. Terminamos con esas. Hagamos las últimas. Sí, creo que sí. Sí, está últimas. Bien. Gracias, Aníbal. Thank you very much. Tienes razón, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Everybody agrees? Ok, Dan. Bien, lo que quiero que veamos acá. Lo que quiero que veamos acá es algo muy simple, pero sumamente importante. ¿Se han fijado que cuando a uno le hacen una pregunta, uno se queda pensando y ya no le salió? Usted sabe inglés y conoce, tiene cierto conocimiento de algunas palabras. ¿Se han fijado? Y cuando le preguntan, se queda como en blanco. ¿Sí les pasa? ¿Les pasa eso bastante? Vale, vamos a ir solucionando ese problema. De esta manera. La manera es ordenando la idea, ¿ok? Pero para poder llegar a hacerlo automático, primero tenemos que ir paso a paso. ¿Cómo vamos a ordenar la idea? Nos vamos a ir a algo muy simple, que es formar una oración. ¿De qué está compuesta una oración? Está compuesta de a subject, un sujeto, a verb, verbo, and compliment. A complement, ¿ok? Normalmente, nosotros primero decimos el complemento, ¿se han fijado? Y ya después nos trabamos y ya no supimos qué decir. Entonces, para ordenar un poquito, vamos a ver. Subject, verb, and complement. Veámoslo con los ejemplos que me han dado. I is the subject. Wake up. The verb at 5 a.m. is the complement. Okay. Vamos a ver la siguiente. I is the subject. Have is the verb. English classes at 8 p.m. Ah, entonces ya ordenamos ideas. Okay. Bien, eso quería que vieran. Ahora veamos los verbos. Let's look at the verbs we have in these examples. Okay, can you name the verbs here? Wake up. Wake up. Have. Everybody, please. Todos diciéndome los verbos que miran en estas expresiones. Have. Work. Go. Okay, en este caso, work no es verbo, ¿verdad? Es nada más el lugar o el nombre. Yeah. I go. No, go. Yes. Even though it's a verb, aunque sí es un verbo, okay? I go to work, yes, trabajar, right? Okay, now let's see. Check. Prepare. Pray. Attend. Answer. Print. Solo voy a hacer la observación con este verbo. Print es el verbo. Printer es la impresora. Okay. Es el objeto. Okay. Print. Is the verb. Printer es la impresora. Ok. Ahora veamos acá. Resolve. Yes. And here. List. Enlistar, right? Ok, then. Let's go and. Is there any question so far? No. No questions? No questions. Okay, entonces, I will stop sharing the screen and please turn on your cameras and say present when I call your name, okay? Enciendan su cámara y dicen presente cuando escuchen su nombre. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmaro Hernández Murcia.
Present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Germán Enrique González Valeriano. Present, teacher. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Están aquí, ¿eh? ¿Ah? Y si Henry, ¿está por ahí, Henry? Did you say present? To Henry. Okay, thank you very much. Cada vez que oigan su nombre, por favor, digan presente, ¿ok? Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present, teacher. Catherine Stephanie Santos Granados. Present, teacher. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present, teacher. Manuel Edilberto García Meléndez. Present, teacher. Okay. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Wendy Lisette Gómez García. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present, teacher. Jensi Dinora Canales Reyes. Present, teacher. Ok. Carmen Inés Montes de Fermán. Present, teacher. Lady Olivet Cruz Guzmán. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present, teacher. Okay. I see I have two Henrys, right? Okay. Okay, hay dos Henrys, ¿verdad? Vamos a ver, quiero visualizarlos bien. Henry Alberto, no, por eso no me decía presente, Henry. Ya lo vi. No, y me hacía solo así, pero es cierto. Usted es Henry Vladimir Ramírez Martínez. Okay. Yes, teacher. Okay, thank you very much. And I apologize because I was just looking at you and yeah. Okay, now I check. Okay. I have two Henrys. There you go. Y el primer Henry no estaba, ¿verdad? No. Ok, bien. Vamos a seguir entonces. Teacher. Tell me. Who was it? Juan Francisco. Did you say teacher? Allow me 3 minutes, please. Allow me. I'm trying to get what you said. I'm sorry, Juan Francisco. Can you repeat that? Allow me 3 minutes, please. Okay, go ahead. But please stay connected. Thanks, teacher. Okay, there you go. Okay, people, so now we are going to continue with this. Let's remember that we are practicing the present tense, okay? The simple present tense. Y vamos a recordar un vocabulario que teníamos ya en camino, okay? One second. I will stay like this. Here we go. Ahora recordemos un poquito entonces este vocabulario y al mismo tiempo recordemos
cómo se usa el tiempo presente simple, ¿ok? ¿Cómo se usa? Because, one second, we have some variations, ¿ok? When we conjugate the verb. So now let me... Here it is. Here we are. Ok, por acá tenemos, solo están escritos, ¿verdad? Entonces recordemos un poquito, vamos a ver. Estábamos diciendo que debemos hacer, utilizar un sujeto, un verbo y un complemento, ¿verdad? Entonces veamos por acá. Acá todos los que he puesto están con I como sujeto, miren, I. Pero esta forma del verbo puede ser también cuando usamos you, tú, we and they. Mm-hmm. Exactly. When we use plural, we use this form of the verb, that it is the base form of the verb. Entonces, en este caso es como el infinitivo, ¿verdad? Como la forma base del verbo. Por ejemplo, I wake up, despertar. Right? Es forma base. Yeah? Ahora, en español tenemos diferentes formas cuando conjugamos el verbo. So in English, we have two forms of the verb. Okay? ¿Cómo formamos entonces el tiempo presente? Con un sujeto, ¿verdad? Y la forma base del verbo cuando son I, you, we and they. Veamos estas actividades que tenemos acá como para ubicarnos. I wake up very early in the morning. I get up after 5 or 10 minutes in bed, then I get up, okay? So let's see. I leave home. I leave home. En este caso no es que usted abandona su casa y se va y ya no vuelve. No. You leave home. Yeah. To your work, okay? You go to work. Esto se puede decir salgo de la casa, ¿ok? Salgo, ¿verdad? De la casa. I live home, ¿ok? I go to work, también, ¿verdad? I get to work, llego al trabajo. I get to work, ¿yeah? I have breakfast, probablemente en el trabajo, ¿verdad? Usted tiene, usted desayuna. If he, normalmente cuando hablamos de nuestras rutinas lo hacemos en una forma cronológica, entonces en un orden lógico también, ¿verdad? Entonces, no decimos, me voy a acostar cuando ni siquiera les he comentado cómo lo hice en la mañana o qué hice en la mañana, ¿no? Entonces, comenzamos desde las primeras horas de la mañana, in the morning, then in the afternoon, and then in the evening, okay, at night, remember? In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, just remembering, okay? Then we have, I have breakfast, yeah? I have breakfast. Esas son actividades. Tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. Vamos a ver. You have breakfast, right? We have breakfast. Y no cambió. El verbo siempre es el mismo, ¿verdad? Have. No cambia. Vamos a ver después la otra diferencia. ¿Ok? Ahorita, con estos sujetos, el verbo no cambia. Miren. I open the store. Yo abro la tienda, ¿verdad? Donde yo trabajo. Okay. Or I open the office. I open the building. Okay. I open the doors, right? So you open the doors. We open the store. Maybe it's a team, right? So we say we, okay? They open the store. They, maybe the managers open the store, okay? Not our team, right? Then I turn on the computer. Ah, that's another activity, right? Esa podría ser una de las primeras actividades el día lunes, ¿verdad? First thing on Monday, okay? I turn on the computer. I start the computer también, ¿verdad? I start the computer. I turn on the computer. I turn on all the office appliances, okay? Office appliances, ¿cuáles podrían ser? Vamos a ver, office appliances. Appliances son los equipos, ¿verdad? Por ejemplo, en una cocina, ¿ok?
tenemos diferentes aparatos necesarios para el funcionamiento, ¿verdad? Maybe the refrigerator, the microwave, the, what else? The dishwasher. We don't have dishwashers here. Well, not everyone. Yeah. And things. The stove. The stove is another appliance. Entonces, si nos ubicamos de allá para la oficina, ¿qué cosas pueden ser office appliances in our offices? What do you think about air conditioner? Okay. I turn on the air conditioner. Okay. Let's say I turn on all the office appliances, maybe the photocopier, okay, the photocopier or the printers. I don't know, maybe we have cameras, okay, then we turn on all the office appliances, not only the computer, but you have, maybe if you have a radio, okay, then you turn on your radio, okay. So, I go to the warehouse. Eso puede ser una cosa que usted hace de las primeras tres cosas que hace en domingo, ¿verdad? Perdón, en lunes, on Sundays. I go to the warehouse. I check my email. It could be, yeah, one of the three first things, okay? I call clients. I call clients on Mondays, okay? I call clients on Mondays. I write reports. I organize meetings. I attend a meeting, okay? Mm-hmm. I visit clients. I assist customers, okay? Mm-hmm. I check my boss's agenda, okay? I check my boss's agenda. I schedule appointments. I answer the phone. I issue invoices. I make bank transfers, okay? Do you have any questions so far? Do you have any questions so far? No. Okay. ¿Vamos bien hasta aquí? Estamos construyendo, yes, el vocabulario, okay? Y estamos viendo, recordando cómo se usa el presente simple, okay? Vamos a ver entonces. ¿Cómo se usa? How do we use the simple present? Ah, veamos acá ya dando información. Tell me, Juan Francisco. I'm sorry, teacher. Thanks. Okay, no problem. So, estamos hablando de con estos sujetos. ¿Cuáles son estos sujetos? Yo, tú, ustedes, nosotros, ellos. Right? I, you, we, and they. No cambia el verbo. El verbo es en forma base. Let's read the affirmative. I get up early on Mondays. I get up early on Mondays. Okay. I leave home at 7 a.m. on Mondays. Maybe on Tuesdays, I leave home at 9 o'clock. So it can change. What cannot change is the form of the verb. Okay, the form of the verb. Puede cambiar todo lo demás, menos la forma del verbo, en este caso, I, you, we, they, ¿verdad? Vamos a ver entonces, Manuel, please, can you read the affirmative sentences, both, please, las dos? ¿Puede leer estas dos? I get up early on Mondays. Excellent. I leave home at 7 a.m. on Mondays. Excellent. I leave home at 7 a.m. on Mondays. Okay, very good. A ver, thank you. It was Manuel, right? So, este es un consejo para todos. Cuando vamos a leer, ahorita que estamos aprendiendo el inglés, a veces no sabemos la pronunciación de la siguiente palabra, pero se fijaron que Manuel sí la sabía, pero él no sabía que la sabía. Entonces, usted dígala. Tírese al agua, ¿ok? Dígala, porque en una de esas y le pega, ¿ok? A menos que le corrija uno, entonces, si yo no le corrijo, estuvo bien, ¿ok? Bien. Vamos a ver, es tema para todos para que no cortemos nuestra lectura. Vamos a ver, negative. Ah, ¿verdad? En la forma negativa, ya no decimos solo no, ¿verdad? Ahí ya no decimos solo no. En español solo decimos no. Yo no. Excelente. ¿Para no. cuáles para no. cuáles sujetos? Solo para I, you, we, they, right? No. Uh-huh. ¿Y de dónde viene ese don't? Vamos a ver. No. Okay. Do not.
Do not. Yes, we can contract. Do not saying don't. Okay. ¿Qué significa esto? La forma negativa para decir no. Ok. No. No solamente decimos no o not, sino que decimos do not. Por eso, para oírnos más así fluidos, vamos a decirlo como don't. A ver todos, don't. Dance. Don't. 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 Very good. Now, let's think about a sentence in a negative form. I don't get up early on Mondays. I don't get up early on Mondays. Maybe I get up late, right? I don't get up early on Mondays. Okay? I don't leave home at 7 a.m. on Mondays. Vamos a ver, Kelly, please read these two examples. I don't get up early on Mondays. I don't leave home at 7 a.m. on Mondays. Very good. Thank you very much. Okay. Ahora. Veamos con otro sujeto. Okay. Ya no solo con I, ¿verdad? Veámoslo. ¿Qué lo podemos decir exactamente con you? Y con we, y el verbo no cambió. Miren, you get up, we leave, okay? You don't get up, they don't leave, okay? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, yes, teacher. Bien, vamos a ver entonces recordando. Pero como estamos conjugando, okay? Como estamos conjugando, tenemos que... Oh, does. Ajá, en este caso, he does. Exacto, para he, she, and it, el auxiliar ya no es do not, sino que es does not. Ahora, veamos la diferencia de la forma del verbo. Miren, le agregamos una letra S a la mayoría de verbos. Miren, he writes letters. Ok. Le agregamos una S, ¿vieron? Writes. Ya no solo es write, ahora es writes. Y esa S tiene que sonar. Normalmente yo hago esta observación. A los salvadoreños nos cuesta pronunciar la S, ¿verdad? Siempre la soplamos hacia adentro, la aspiramos, ¿verdad? Entonces vamos a esforzar a nuestro cerebro para recordarle, a nuestro, grabarlo aquí, que debo pronunciar la letra S. ¿Ok? He writes letters. He checks his email. Okay. She checks her email. Okay. Vamos a ver, estos verbos tienen una letra S. Okay. Vamos a ver. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Ya recordamos este detalle? Yes. Okay. Bien. Ahora veamos. Solo para terminar de recordar. I'm sorry. Teacher, disculpe. Tell me. Tell me, go ahead. No alcancé a ver quién era. It's Wendy Maricela. Wendy Maricela. Wendy, okay. Tell me, Wendy. Dígame. ¿Puede hacer el favor de poner de nuevo la pantalla porque estaba copiando el t-shirt? Oh, okay. Here it is. Thank you, t-shirt. Okay. Se escucha bastante interferencia. Sí, tienes razón, sí, Alma. A ver, todos revisemos nuestro sonido, por favor. Puede ser algún cable que está haciendo un falso contacto y nos está generando ese... Y si es su cable, por favor, ¿verdad? Revise, conéctelo bien.
Y si no, póngase mute mientras no habla, ¿ok? Nice. Very good. Thank you very much. Okay, then let's continue saying about the letter S at the end of a verb. This is the form of the verb that we use for the third person. Third person, la tercera persona. The third person is he, she, and it, okay? He is she and also is it, okay? These three are the third person. Entonces, cuando usemos cualquiera de estos sujetos, vamos a agregar letra S a la forma base del verbo. For example, we have balances, then we are going to pronounce letter S. We are not going to say only balance, we are going to say balances, okay? We're going to say takes. Mm-hmm. Este es un verbo, miren, que tiene dos palabras. It has two words, okay? So, if you see, takes out. Uh-huh. Sacar, okay? Takes out the garbage, okay? Cleans up the sales area, like ordenar, okay? Ponerla bien linda, cleans up. It's not only clean, but cleans up, okay? Sends, okay? She sends emails, he sends emails, it sends emails, etc. Is there any question so far? Yeah. Lo mismo va a suceder para he. No. Vamos a hacerlo con he, okay? Vamos a ver. Veamos una de las actividades anteriores que teníamos por acá, ok. Y podemos decir, solo como un ejemplo pequeñito. Ay. She writes reports. Excellent. She writes reports. Okay, she, vamos a ver, el verbo sería. Write. Y le vamos a agregar la letra S, right? Writes. Right. Y el complement is reports. Yeah, report. Okay, very good. Easy. Solo recordando, vamos a ver la siguiente. Pero estamos construyéndolo nada más. Vamos a ver acá. Okay, por acá tenemos una. Perdón. Una imagen, okay? Here we have an image. What do you see here? I take showers. Showers. Esta no la hemos visto porque no es del trabajo, ¿verdad? Esto es lo que hacemos en casa, okay? A menos que en su trabajo usted se bañe, ¿verdad? Tal vez es un coach and a gym, I don't know, right? O tal vez es un maestro de natación, okay, then you take a shower. But in a normal way, okay, in the normal sense, we don't take showers in our jobs, right? We have to take a shower in our homes. Okay, then the first thing I do in the morning after I get up, okay, then I take a shower. Okay, very good. A ver, veamos. Podríamos decir que Alma, okay, takes a shower. Okay. Vamos a ver, pongamos otro sujeto. Vamos a ver. Your name, su nombre y me dice lo que continúa. Vamos a ver. Herman. Ajá. Takes a shower. Excellent. ¿Le creemos? Sí. Okay, sí le creemos, Herman. Sí le creemos. Yeah. We believe in you. Yes. Yeah, like this, right? Yeah. Okay, then. So let's say another name. Kelly takes a shower. Okay. Takes a shower. Ahora, do you take a shower every day?
Yes. 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 Every day. Yes, yes, of every day. Course, yes, right? Every day. Okay. Alma takes a shower every day, right? Mm-hmm. Herman, does he take a shower every day? Yay, yes. Right? Okay. Every day. Mm-hmm. Okay. Kelly takes a shower. Mm-hmm. Tell me. Sunday, no. Oh my God. No way. That's not possible. Not on Sundays? Oh, or maybe only Sundays? No. Okay. We could say every day, right? Every day. Ahora, ¿qué puede ser lo que cambia? Maybe every day in the morning, right? In the morning. Ahora veamos el complemento que podemos poner. Son time expressions. Las time expressions las vamos a ver mañana, ¿ok? Pero hasta este momento vemos que every day nunca falta el día en que no se realiza esa actividad, ¿ok? Every day. Tenemos entonces un sujeto, un verbo y un complemento. Miren, para el tiempo presente. Ok, ahora vamos a irnos para allá, ¿para qué? Ajá. Vamos a ir al breakout room, ¿ok? Déjenme salir un poco de acá. Que en nuestro manual tenemos una conversacioncita. ¿Ok? Entonces, vamos a decirla acá, la conversacioncita ahorita. Resolvemos para que todos sepamos lo que dice y nos vamos a practicarla una vez, ¿ok? Vamos a ver. Okay, we see two guys here talking. We have Sofia and Mario. What do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. It is very important. Okay. And the same problem. I'm sorry. Just give me 1 second that here have some trouble. Is there any question about the vocabulary in this conversation? ¿Hay alguna pregunta acerca del vocabulario en la conversación? Okay, vamos a. I have a question. Tell me. How do you say also in Spanish? También. Okay, thank you. Okay, very good. Dice, oh, tell me. Perdón, ¿qué significa weekly? Weekly. Weekly means semanal. Semanal.
Yeah, every week. Uh-huh, weekly. Gracias. Okay. Are we okay so far? ¿Estamos bien hasta dónde estamos? Era en la página 9. Okay. We are in page number 9. Teacher. In our manual. Like, tell me. How do you say often, often in Spanish? Often, a menudo. Often. Oh. Mm-hmm. Ahí no suena esa T, Aníbal. Oh, often. Often. Okay. Often. Mm-hmm. Oh, perfect. Okay, people, it's 9:48. We have we're gonna take only 5 minutes in the breakout room. We are going to practice the conversation. Only practice the conversation, okay? Todos a practicar la conversación. Yes. Okay. 1 second. Okay. Here we go. Hello, Katherine. I check my email, I find clients for in the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting, and also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it almost or weeks a day. Great. It is very important. Important. Uh-huh. Okay, si quiere volvemos a practicar. Okay. Okay. No sé si quiere empezar usted o empiezo siempre yo. Yo no sé. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email. What do you do every Monday morning? I check my email. I call clients
for the rest of the morning. What about you? What about you? I had to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It's very important. One more. But what do you do every Monday morning? I check my email and I call Clint for the rest of the morning. What about you? I had to read a weekly report and attend a meeting and also to organize a meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Okay, people, so now we are going to check some pronunciation and just pay attention to this pronunciation, please. Okay, like this, rest of the morning, rest of the morning. Aquí nos cuesta un poquito. Rest. Pasar, rest of, right? Rest of. Mm-hmm. Rest of the morning. Nos cuesta bastante cuando queremos pronunciarlo completo, como rest, okay? Ahí sí nos cuesta un poquito de rest of the morning. Uh-huh. Unimos ahí esas dos palabras. Vamos a ver la siguiente. Organize meetings. Aquí no decimos organize, decimos organize meetings. Organize meetings. Uh-huh. Aquí a mí me gusta pronunciar cada palabra, pero es importante que sepamos dónde saltar hacia la siguiente, como en este caso. Do you check it every day? Do you check it every day? Okay. Do you check it every day? Do you check every day? No, tiene que pasar con el it. Ajá. Do you check it every day? Pero el it siempre se pronuncia. Do you check it? Yes. Do you check it every day? The next word is actually. Actually. Vamos a ver las siguientes palabras que cuestan un poquito. Sería once. Recordemos que significa una vez, right? Twice, dos veces. Okay. So twice. I check it once or twice a day. I check it once or twice a day.
Exactly. Mm-hmm. Y esa no es great, ni great, ni greet. Es great. Great. Ah, okay. Great. Ah, great. 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 Oh, grandioso. It's chévere. Great. ¿Eh? Great. It's very important. It is very important. 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 Yeah. Great. Great. Oh. Great is great. Very important. Okay. Oh. Tendemos a decirlo important o important, pero no, en este caso es important. Okay? Important. It is very important. Oh. Yeah. Mm-hmm. Ok, vamos a escuchar solamente a una pareja. Vamos a ver. En este caso, Wendy y Marisela, con su pareja, please. With your partner, please. Yes, teacher. Teacher, ya son las 10, creo. Y, thank you very much. Thank you. Thank you, thank you. Pero terminemos con Wendy, porque está que todos quieren oír a Wendy. ¿Verdad? Okay. Wendy. Yeah. Wendy. Yes, Wendy. Yes, Wendy. Yes, Wendy. Yes, yay. Yes. Ok. Yes. Vamos a ver, pues. Please. Bye, Georgina. Yes. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Which is very important. Great. Great. It is very important. Okay. Okay, thank you very much. Yes, of course, we are off the clock now. So, tengo que tomar la tercera. Lo voy a hacer rapidito, así que todos rapidito estén atentos a su nombre, okay? Vamos a ver. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Germán Enrique González Valeriano. Henry Alberto Pérez Rosales. Present, teacher. Present, teacher. Okay. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present, teacher. Katherine Stephanie Santos Granados. Present. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present. Marian Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Orlando José Romero Castro. Present, teacher. Wendy Lizeth Gómez García. Present, teacher. Great. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present, teacher. Jensi Dinora Canales Reyes. Present, teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Lady Olivet Cruz Guzmán. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present, teacher. Okay, thank you very much. Entonces, la sesión 1-1 para ahora es para Alma Verónica Castro de Serrano. A ver, ¿se va a quedar okay conmigo, Alma? Ok. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces, nos vemos. See you tomorrow. Please do your homework and be on time tomorrow at 8 o'clock, ok? Bye, so see you. Bye, see you tomorrow. Have a very good night. Night. Have a very good rest. Bye-bye. 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 Take care. Bye. Bye. Hello, teacher. Hello, Alma. How are you tonight? I am fine. Very good. Very good. Okay. Is there any question I can help you with? Do you have questions? Creo que por el momento quizás no.
Okay. Perdón, voy a hablar español, pero con mi compañera que estábamos, lo que teníamos problema era con la pronunciación de algunas palabras, pero entre las dos nos apoyamos, ¿verdad? Y usted las reforzó al final, creo que fue bastante, bastante bueno. Ok. Pero así es, sí, creo que más adelante voy a empezar a tener más. Okay, I understand. Yeah, you're right. Maybe because tonight we had just a very limited time because of the requirements and all the presentations. So yes, I know that on the way you are going to have some questions, but don't worry, you can ask me through WhatsApp or you can ask ask me during the class. Okay, so you just raise your hand and then you tell me that you have questions and I'll be happy to help you with it. Okay. Muchas gracias. Okay. Thank you very much. Okay, very entendí good. Entendí todo lo que me dijo. Yes. Mal hablando, pero entiendo mal. Entiendo bien, pero hablo mal. Oh, okay, but that's good. That's good. Now you know you focus what your main weakness, right? With the language. So you have to work on that. Okay, and what's the work? I mean, what's the way to work on that? Speaking, okay? Speaking. So if you want to speak, if you want to talk to me anything, then feel yourself free, okay? Cuando usted quiera hablar, por favor, siéntese libre y dígame. Y incluso ahorita, si usted quiere hablar about something, then you can tell me too, okay? Soy muy temerosa. Ah, vamos a hacer a un ladito eso, ¿verdad? Sí, para que, pues sí, para que le fluya, ¿verdad? La forma. Es un bloqueo, se desbloquea sí, y hablas. Pero la forma más fácil que yo he encontrado y que le sirve a muchos casos especiales, pues ha costado un poquito más, pero es ordenar la idea, ordenar a lo básico, regresar a I. Mm-hmm. Then the action, okay? Action. And then the compliment, okay? For example, I open the door. Ah, okay, then I said something, right? I said something. Okay, I have a question. I don't have a question, okay? I don't have a question. Very good, very good. Okay, then Alma, si no tiene alguna pregunta, pues con gusto finalizamos, ¿verdad? De acuerdo. Okay, then, Alma. Have a very good night and see you tomorrow. Good night. Bye-bye.